Con Noti7, el más reciente informe del MAGA refleja un leve aumento en los precios de frutas y verduras, de algunos productos, por supuesto. En la siguiente nota nosotros tenemos los detalles de cuáles son esas frutas y verduras que registran aumento. El maíz blanco por quintal ha mostrado un aumento de la oferta y ha comenzado a ir a la baja. El quintal se cotiza en 130 quetzales con 60 centavos. En el caso del frijol negro y rojo, arroz, oro y sorgo, también tienen ese comportamiento, por lo que se muestra abastecimiento en los mercados. Por aparte, el precio del tomate por mayor ronda los 98 quetzales con 50 centavos, por lo que se encuentra estable y con tendencia a la baja, gracias al ingreso de la producción de Baja Verapaz, Jutiapa, Jalapa y Guatemala, por lo que se puede cubrir la demanda interna y externa. Sin embargo, otras verduras como lo son el chile pimiento, la cebolla blanca, güisquil, repollo blanco, naranja Valencia, el plátano, la sandía, están mostrando un leve aumento en sus precios. Asimismo, frutas que son tradicionalmente utilizadas en la elaboración del ponche, como lo es la papaya, el melón o la piña, mantienen sus mismos precios que la semana anterior. En el caso de esta última, hay suficiente abastecimiento de las productoras del municipio de Villacanales, Guatemala, y de los departamentos de Santa Rosa y Escuintla. Mientras tanto, miembros del sector del comercio electrónico dieron a conocer una serie de recomendaciones para evitar ser estafados durante la compra de regalos navideños por Internet. En las compras por Internet, al igual que en las compras presenciales, existen riesgos básicos, como el artículo que no sea de buena calidad o que la entrega no sea oportuna. Sin embargo, el riesgo más importante al realizar compras por Internet es el asociado a la forma de pago, debido a que se puede exponer los datos personales y su número de cuenta. Lo más común, pues yo creo que lo hemos escuchado, es el tema de clonación de tarjeta. La clonación de tarjeta es un delito pues muy común a nivel mundial, donde pues se toman nuestros datos de la tarjeta de débito y crédito pues de una forma electrónica o hasta manual. Es ahí donde pueden usarlo las personas pues con usos, con fines digamos malos, y pueden empezar a comprar en tiendas en línea, ya sean nacionales o internacionales. Mi recomendación pues del lado de las personas es, primero que nada, pues cuidemos todo lo que son nuestros datos, en dónde los vamos a ingresar. En este caso, pues revisemos muy bien que todas las páginas que estemos comprando tienen los certificados HTTPS, que es como un certificado más común o más general, el cual nos permite reducir el riesgo en el que podamos nosotros ser víctimas de una clonación o una duplicidad de identidad, ¿verdad? Durante la Navidad. Sin embargo, esto podría representar un grave peligro para los pequeños en casa. ¿Por qué lo decimos? En diciembre de cada año, se lo presentamos. En diciembre de cada año, autoridades del Hospital Roosevelt reportan un incremento del 20% en la cantidad de ingresos de niños quemados por líquidos calientes. Sí, la elaboración de los tradicionales tamales y el ponche puede ser un riesgo si las ollas se colocan cerca de los menores. Las autoridades recomiendan. Ya que se preparan platillos diversos como ponche, tamales, nuestra recomendación es que deben de tener cuidado de que los niños no tengan contacto con este tipo de líquidos calientes para que no puedan sufrir algún tipo de percance. No dejar líquidos con ollas grandes en el suelo, ya que ahí pueden caer los niños al estar corriendo, ¿verdad? Entonces todo eso debe de tener el adecuado cuidado. Pero la pólvora no deja de ser un peligro para los menores. Estos casos representan un 6% de las estadísticas. Es que los niños no deberían manejar pólvora, ya que no están capacitados para este tipo de situaciones. Y las consecuencias de esto es que pueden tener quemaduras o incluso nosotros hemos tenido casos de amputaciones de dedos y de manos. Nuestra recomendación es que, si a pesar del uso de la pólvora, ¿verdad?, se desea utilizarla, ¿verdad?, siempre debe ser bajo la supervisión de un adulto. Los menores de 1 a 4 años son quienes más ingresan por quemaduras a causa de los líquidos calientes, mientras que de 5 a 9 por la manipulación de pólvora. En el 2019, al Hospital Roosevelt ingresaron 300 niños con diferentes tipos de quemaduras. Y por las bajas temperaturas en la zona 2 capitalina, se habilitó el segundo albergue para las personas en situación de calle.
El albergue está ubicado en la zona 2 capitalina, en el Salón Comunal Manuel Colón Margueta, donde estarán recibiendo alrededor de 20 personas en situación de calle, debido a la vulnerabilidad en la que se encuentran por la época fría. Este es el segundo albergue habilitado. El primero está ubicado en la zona 3 y atiende desde hace varias semanas. El gobernador departamental, Carlos Varillas, indicó que estos lugares estarán habilitados hasta marzo del próximo año y cuentan con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud ante la pandemia. Además, se espera obtener otro espacio para continuar apoyando a las personas en situación de calle. Hacemos una pausa, pero enseguida volvemos. Continúe sin capa que enfrentan a la pandemia recibieron un reconocimiento en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Óscar Guillermo Hernández Alonso fue uno de los héroes sin capa que perdió la vida por salvar la de los demás. Un doctor que se mantuvo en primera línea de atención de pacientes con COVID-19 sin imaginar que terminaría siendo uno de ellos. Su esposa, Lorena Sandoval, recibió un reconocimiento en su nombre. Con mucha honra lo digo, que él desde arriba está cuidándonos. Él luchó hasta el último momento. Él nos cuidó como familia también, se aisló de nosotros para no contaminarnos y lo cumplió. Y solo les puedo decir de que él luchó por el bienestar también de sus compañeros, para que por esa protección, solo puedo decirles de que él se fue muy orgulloso de su profesión, la amaba profundamente. Porque él dejaba hasta, nos dejaba a nosotros por los enfermos. Él lo llamaban a la 1, 2, 3 de la mañana y él se iba a verlos. Él nunca dijo no. Les digo, se fue haciendo lo que a él más le gusta y desde el cielo está con nosotros y hasta allá les mandamos un gran beso. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República hizo entrega de estos reconocimientos, no solo a la labor médica, sino también a otras instituciones. Sí, como el Cuerpo Bombero Voluntario se siente muy honrado con haber ser tomado en cuenta para este homenaje. Agradecimiento especial a la Comisión de los Derechos Humanos por habernos tomado en cuenta y con mucho gusto, con mucho honor lo recibimos para poderlo compartir con nuestros elementos en la institución. Es una satisfacción que se reconozca el trabajo de toda la primera línea que ha estado al frente del diagnóstico, el tratamiento y el cuidado de los pacientes, y pues recibimos el nombre, reconocimiento pues con mucha humildad y bueno, y sobre todo agradeciendo en nombre de todo el personal del Laboratorio Nacional de Salud. Estos reconocimientos fueron entregados en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y uno de ellos es la protección a la vida, labor que han tenido en sus manos. Maestros 021 han sido trasladados al renglón 011, así lo informó el Ministerio de Educación. Tras la convocatoria lanzada por el Ministerio de Educación, 21.000 maestros del renglón 021 pasarán a ser presupuestados. Las autoridades de la cartera informaron que a la fecha, cerca del 50% ya finalizaron el proceso y algunos de los docentes tomaron posesión el pasado 2 de septiembre. En el caso de la convocatoria eran alrededor de 21.000 maestros 021 que están siendo trasladados todavía a un renglón 011. Esta convocatoria inició con estos traslados este año, llevaremos un 50%, ya tenemos como alrededor de 10.000 maestros que han sido trasladados y que pues aún estamos pendientes de las demás, pero ya se mandó también a las direcciones departamentales un calendario para retomar las audiencias de designación en estos días y esperamos seguir concluyendo lo más pronto posible porque ya nos gustaría tener a los maestros en sus establecimientos antes de iniciar el ciclo escolar. Sin embargo, autoridades indicaron que existe una problemática con el pago de algunos maestros, pero se debe al traslado de papelería que ha pasado a la Oficina Nacional del Servicio Civil. Son cerca de 30 docentes, de los cuales uno ya recibió el pago. 19 fueron aprobados y trasladados a la nueva nómina y 8 expedientes que aún están pendientes. Momentos entre el kilómetro 23 y 24 de la ruta al Pacífico. Veamos. Carretera CA9, dirección al Pacífico. Para que usted tome nota, si usted se dirige hacia la costa sur del país, tome nota, alta carga vehicular. Por lo contrario, en lo que es
sentido sur a norte, totalmente despejado para que usted pueda circular. Tránsito totalmente fluido hacia lo que es la ciudad capital. Nos encontramos en el kilómetro 17.5 de la carretera al Pacífico. Vuelvo a repetir, fuerte carga vehicular para que usted tome nota. Y si usted se dirige hacia la costa sur del país, haga su tiempo y salga con precaución. Recuerde manejar con precaución. Buen día. Este guatemalteco que iba seguramente en su vehículo nos está reportando que así está la situación. Pero ya tenemos también el reporte muy específico de Henry Quevedo, de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, para que pues usted vea y también escuche lo que él a continuación nos va a indicar cómo está la situación en este lugar. Porque si bien es cierto, ya este conductor nos manifestaba y nos daba a conocer el panorama, Henry Quevedo tiene más detalles. A continuación con Henry Quevedo. Adelante, Henry, muy buenos días. Muy buenos días, la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva les informa sobre las novedades en la circulación del tránsito a esta hora de la mañana y nos encontramos en el kilómetro 7 de la ruta del Pacífico con dirección al sur. Ya la fila de vehículos supera el kilómetro 16. Esto se debe al inconveniente que tenemos en el kilómetro 23.5 de la ruta del Pacífico. De los dos tráiler que estaban bloqueando totalmente la ruta, ya fue movilizado uno. Tenemos un carril disponible para las personas que van hacia el sur, pero el tráiler que lleva ganado en estos momentos lo está trabajando la grúa para poder sacarlo de la cuneta y de esta manera dejar totalmente expedita la vía. Por favor, tómelo en cuenta, la vía alterna que tenemos es el sector de Naciones Unidas hacia Matitlán, lo que se conoce como la carretera vieja, y las personas que van a venir del sector de la ciudad de Guatemala hacia el sur pueden empezar a ingresar por San José Villanueva o por la Radial 16 en el túnel hacia el sector de Bárcenas y conectar al kilómetro 22, pero esto también va a generar fuerte congestionamiento de tránsito en estos sectores. La fila de vehículos está totalmente detenida en estos momentos. Estamos haciendo todo lo posible en el kilómetro 23.5 para apoyar a la grúa y de esta forma empezar a liberar el tránsito que se ve bastante comprometido en esta mañana de viernes. Con dirección al norte, la acumulación de tránsito ya se encuentra desde el kilómetro 23 también. Esto se debe a que el retorno que se encuentra en el kilómetro 21 está generando inconvenientes para las personas que van hacia el norte. La acumulación de tránsito directa que quiere ingresar a la ciudad de Guatemala se mantiene en estos momentos en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico. Tómelo muy en cuenta, salga con tiempo de casa. Desafortunadamente, toda la semana hemos tenido inconvenientes, tanto en horas de la mañana como en horas de la tarde, y el incremento en los accidentes de tránsito también es bastante notable. En el sector de Ciudad Real y El Frutal se trabajan los carriles reversibles. Le recomendamos estar pendiente a las redes sociales para mayor información. Recuerden que en la Municipalidad de Villanueva somos gente de trabajo. Muy bien, agradecemos entonces al vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva que nos da a conocer que así está la situación realmente complicada. ¿Se acuerda que se los habíamos indicado de que si bien es cierto pueden movilizar los trailers en cualquier momento, porque ya las grúas ya lo hicieron, ya lo movilizaron, aquí están las imágenes, puede pasar esto, pero todavía continúan las secuelas de ese accidente de tránsito, porque en lo que lo movilizan, allá habían pues filas de vehículos pues por varios kilómetros, y en lo que lo movilizan, así está todavía la situación. Poco a poco va a ir avanzando y poco a poco se va a ir despejando esta ruta, pero todavía se necesita un poco más de paciencia, un poco más de tiempo, porque así está el panorama en estos momentos. Ya una de las personas también nos trasladaba videos, imágenes de cómo está la ruta al Pacífico, pero aquí usted lo tiene en evidencia total, que sí hay mucho congestionamiento. Prácticamente estamos viendo una paralización del tránsito en esa área, está detenido y solo las motocicletas logran pues pasar o avanzar un poco. Incluso las motocicletas a veces se quedan detenidas porque tienen que pasar hasta entre los mismos vehículos, y esto genera también un poco
congestionamiento, además de otros vehículos que están desesperados y tratan de ver cómo utilizan parte de los carriles, incluso algunos pequeños espacios, tratan de pasar por esos pequeños espacios e ir avanzando. Sin embargo, esto lo que genera es más complicación, porque muchas personas, al ver que los otros conductores están tratando de maniobrar para pasar por lugares muy pequeños, lo que hacen es no darles vía. Entonces, eso lo que provoca también es un embotellamiento y más congestionamiento. Así que aquí lo tiene usted en estos momentos, amigo televidente. Esto es lo que está ocurriendo. La ruta al Pacífico, kilómetro 23, kilómetro 24, pero también son aproximadamente hasta 5 kilómetros de cola. Y aparte de ello, vamos a tener en estos momentos una información que la producción nos la está preparando acerca de otro percance que se registra en estos instantes. Ya en algún momento usted lo va a tener. Es un motociclista herido en hecho de tránsito en el ingreso a la colonia El Paraíso, en la zona 5. Aquí lo tiene usted, lo va a tener en estos momentos en pantalla. Aquí está, aquí ya lo tenemos, gracias a la agilidad de producción que nos tiene las imágenes en estos instantes de este motociclista que tuvo este percance, resulta herido en la entrada a esta colonia antes mencionada. Así que ya se encuentra la Policía Municipal de Tránsito en el ingreso a la colonia El Paraíso, en la zona 5 de Villanueva. Esto es lo que se registra en Villanueva en estos instantes, y se está complicando toda esta situación hacia el sur del país, accidentes de tránsito, aparte de los motociclistas que han resultado también heridos. Todo esto, de cierta forma, muchas de las personas se quedan viendo en las rutas lo que está ocurriendo, los accidentes. En algunas ocasiones están a la expectativa y esto genera un poquito más de tránsito. Ya llegó la Policía Nacional Civil y la PMT de Villanueva a este sector para decir las responsabilidades correspondientes. Este es el informe de lo que se registra entonces hacia el sur del país. Nosotros han informado acerca de la caída de ceniza en el Palmar Quetzaltenango. Esto debido al volcán Santiaguisto, que registra actividad en las últimas horas. Los pobladores ya han sido alertados acerca de este tema, así que se encuentran en alerta y las autoridades han indicado que por favor se mantengan atentos a la información que puedan emitir respecto a la actividad del volcán Santiaguito, repetimos, en el Palmar Quetzaltenango. La captación del Estado se confirmó el arresto domiciliario para uno de los procesados luego de resultar positivo a COVID-19. En el sistema de justicia, algunos jueces penales otorgaron arresto domiciliario a las personas que están bajo una investigación del Ministerio Público. En su momento, el juez del caso Cooptación del Estado aceptó modificar la prisión preventiva por arresto domiciliario, al considerar que no hay peligro de fuga, que finalizó la fase de la investigación y porque algunos reos fueron diagnosticados positivos a COVID-19. En su momento, el juzgador advirtió que periódicamente esas libertades condicionales serían reexaminadas para determinar el estado de salud de las personas y la situación del país por el nuevo coronavirus. La abogada defensora de Juan Pablo Pellecer Siliesar, Mónica Rodríguez, informó que su patrocinado continúa recuperándose de COVID-19. Recordarán que en las audiencias que se han llevado a cabo específicamente del señor Juan Pablo Pellecer Siliesar, se puso de manifiesto la condición clínica que él tenía en el momento que fue dado el positivo para COVID-19. A raíz de esto, las consecuencias o las secuelas que ha dado esta enfermedad ha sido el alto riesgo que se ha puesto manifiesto en una condición clínica que él ya tenía, que era la presión arterial elevada, o lo que conocemos como hipertensión arterial no controlada. El juez del proceso, después de reanalizar la medida sustitutiva otorgada al procesado, confirmó la misma. El sospechoso Juan Pablo Pellecer pudo seguir con arresto domiciliario. Mientras tanto, el sospechoso Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, requerido en extradición por los Estados Unidos, logró suspender su audiencia, recusando al tribunal por dudar de su imparcialidad. En febrero de este año, Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón pidió que su extradición no fuera conocida por integrantes del Tribunal Tercero del Ramo Penal, al dudar de la imparcialidad de los juzgadores. Presentó una recusación en su contra y su audiencia formal de extradición quedó detenida en el sistema de justicia. El 14 de noviembre de 2019,
La Policía Nacional Civil reportó la captura de Lorenzana Cordón. El gobierno de los Estados Unidos pidió a las autoridades de Guatemala su aprehensión y posterior entrega a la justicia del país norteamericano para que sea juzgado por hechos relacionados con el narcotráfico. La audiencia formal de extradición no se realizó. El abogado defensor del supuesto narcotraficante presentó una recusación en contra de los jueces. Esta acción legal fue conocida y resuelta por los magistrados de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones. Dicha sala, después de estudiar el recurso legal, lo resolvió sin lugar. Es decir, rechazaron la acción legal de Haroldo Lorenzana y confirmaron que los jueces del Tribunal Tercero de Sentencia no tienen ningún impedimento legal para resolver la situación legal de la persona requerida en extradición por los Estados Unidos. Los abogados defensores ya presentaron un amparo impugnando la resolución de la Sala Primera al considerar que hay dudas sobre la imparcialidad del Tribunal de Sentencia. Para esta Navidad usted puede llevar alegría a muchos niños de nuestro país, y es que una sonrisa puede llevar a estos niños que están ubicados en diferentes departamentos y puede formar parte de la Maratón del Juguete de Radio Cadena Sonora, que se llevará a cabo este viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de diciembre. Recuerde que un juguete es una sonrisa. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noti7. Los esperamos a las 13 horas.